Zombificado saludo a los roveantes. Hoy traigo un análisis algo especial para Arizona Sunshine 2, disponible para Quest, Pico, PlayStation VR 2 y PC VR. Un apocalipsis con humor. No es difícil ponernos en contexto de lo que tenemos entre manos. El mundo se ha ido al garete. Nosotros, como un aislado superviviente en una cochambrosa caravana, no tenemos mayor entretenimiento que sobrevivir. Pero claro, este no es el típico juego de zombie con ambiente opresivo y mal rollo. Arizona Sunshine 2 vive el fin del mundo con humor y sobre todo gamberrismo. ¿Qué mejor que llamar Fred a los muertos vivientes y crear un aura de cercanía a su alrededor? Precisamente nuestros protagonistas no tienen miedo a nada y no cesa de soltar gags mientras reventamos cabezas, en inglés y con subtítulos en español. Huimos del peligro y, lo más importante, protegemos a nuestro fiel compañero Buddy, o es al contrario, un pastor alemán superviviente a un accidente aéreo que pasa a ser fundamental de esta secuela y que probablemente acaba resultando el mejor añadido jugable. Con una simple pulsación de botón, pronto lo encaminamos hacia los putrefactos Serek para acabar con ellos mordiendo directamente a la yugular. Algo que por un lado nos ayuda a enfocarnos en otros enemigos y por otro lado a ahorrar munición, algo clave en el modo de dificultad más elevado. Y por último recoger objetos de lugares inaccesibles por nuestros propios pies. Arizona Sunshine 2 es un FPS convencional dividido por capítulos y un desarrollo completamente lineal, por lo que husmear por todos los rincones repletos de trastos abandonados, contenedores de basura o casas inhabitadas quedan muy a mano. Esto nos recompensa sobre todo con munición y en menor medida con alimentos para recuperar vitalidad. Al final debemos pensar que somos un tipo con una nueva mascota que ha salido de paseo para sobrevivir. Una excusa perfecta para limitar nuestro inventario de armas. Un par de pistolas o metralletas, una a cada lado de nuestro cinturón, un Buddy tiene espacio para dos más y una más pesada a la espalda. Además podemos guardar en las muñecas otras armas u objetos, una en cada mano, sean granadas, cuchillos o palancas. No serán pocas las veces que acabemos con el brazo de un Fred en la mano sin querer o agachándonos físicamente o con el stick para evitar coger algo de nuestro cinto por error. Porque si de algo puede alardear el juego es de ponernos en tensión más de una vez. Un festival gore sin ningún tipo de filtro, tremendamente satisfactorio cortando extremidades, clavando cuchillos en la sien o incluso reutilizando parte de los cuerpos como armas. O para jugar con nuestro perro. Quizás lo más interesante es introducir una granada en la boca de un zombie provocando una explosión de vísceras a su alrededor. Su linealidad le hace mucho más accesible para el gran público, que solo busca acción desmedida pero también acota la exploración en busca de recursos o las posibilidades de sorprender. A pesar de contar con algunos momentos donde el juego se desmelena, no explota, ni por asomo, esa picaresca que mostró en su tráiler de presentación, ni tampoco con los constantes chistes relativamente simpáticos que suelta el protagonista. Todo el desenfado que ofrece en sus primeros minutos se va desvaneciendo conforme progresamos. PlayStation VR 2. Visualmente tenemos ante nosotros el juego digno de PSVR 2 que pocos han conseguido ser. Los primeros minutos con él son espectaculares, demostrando el buen hacer del HDR con mención especial a la iluminación y potencia de sus colores, gracias precisamente a ese desierto tan luminoso. Además, el modelado de todo por lo general es también estupendo y acompaña de una gran labor con el texturizado y los materiales. La definición y el detalle puesto es ejemplar y demuestra la importancia de un acabado tan trabajado para sumergirnos en él de forma inmediata. Esta riqueza visual no siempre muestra el mismo cuidado y notamos cómo en según qué escenarios y sobre todo parte de su desarrollo la espectacularidad inicial da paso a otros algo más arbitrarios. Más allá de contar con un apartado visual resultón gracias a la iluminación, el visor también tiene mucho que decir por las lentes OLED. Los escenarios más oscuros consiguen crear un ambiente estupendo con la linterna, realmente importante si queremos ver algo. Ese estupendo trabajo a la hora de trasladarnos al desierto de Arizona no sería nada sin un diseño de sonido muy conseguido. El audio 3D juega un papel clave para saber desde dónde somos amenazados. Y solo en algunas ocasiones escuchamos murmullos de salas colindantes que no deberían estar ahí. Donde podríamos mostrar más objeciones para no variar es en el uso de los mandos. Las resistencias de los gatillos están presentes en las armas de forma correcta, pero desafortunadamente ahí queda todo. De nuevo, coger objetos o trepar se hace con L1 o R1, por lo que nos olvidamos de ejercer cierta presión en los gatillos y además se obvia cualquier feedback háptico y efectivamente no sentimos el pelaje de nuestro fiel Buddy al acariciarlo. PCVR. El apartado audiovisual de la versión PCVR es casi irreprochable. Buen sonido, buenos gráficos, cierta variedad de escenarios a pleno día y zonas oscuras. Bien, sí, de notable alto también. ¿De dejar la boca abierta? No, solo en momentos puntuales.
En lo jugable, la diferencia con su predecesor es abismal. La historia vuelve a acertar con darle narrativa a lo que, en el fondo, es un juego de oleadas pasilleras. Eso sí, originalidad ninguna. La búsqueda del primer infectado, clave para una posible vacuna, es el cebo que nos lleva de un sitio a otro y nos pone en situaciones comprometidas. Varias, sorprendentes, intensas, terroríficas o divertidas. Punto positivo, las múltiples opciones de configuración. Siendo posible calibrar la altura del cinturón desde el que cogemos armas y munición, jugar sentado o de pie, escoger tipo de movimiento o giro. Punto negativo, algunos tiempos de carga que sin ser largos se hacen largos. Sobre todo cuesta arrancar el juego y una vez en mitad de la acción, la transición entre capítulos al llegar a las cabinas de ducha de desinfección se siente larga. Arizona Sunshine 2 en PCVR es un muy buen juego que nos da lo que prometía, que ha llegado rápido desde su anuncio y que no parece necesitar ningún parche post lanzamiento. Los habrá, seguro que hay cosas por mejorar, pero yo no me he encontrado cuelgues ni bajada de rendimiento, faltas de resolución ni errores. Nadie informado se va a arrepentir de comprarlo, pese a su precio algo elevado. En solitario, en compañía, con el modo historia o con el modo horda, todas sus propuestas suman horas y horas de entretenimiento con una calidad que pocas veces encontramos en realidad virtual de PC. Y aun con todo, exigimos más, doblaje en nuestro idioma y algo más de originalidad o riesgo. Stand Alone. Su menú mucho más limpio y su renovado apartado gráfico se hacen notar nada más ponernos nuestras Quest, en nuestro caso probado con unas Quest 2. El trabajo realizado a nivel gráfico es sobresaliente en algunos apartados y otros tienen todavía margen de mejora. Si hablamos de sus físicas, da gusto coger un hacha y liarnos a descabezar enemigos. Sentiremos el peso exacto de cada arma blanca y el propio título nos hará dudar entre ir con armas de fuego o sentir esa locura en primera persona que supone ir eliminando zombies uno a uno. Es de agradecer que Vertigo Games haya decidido invertir tiempo en generar unas colisiones con el entorno que favorezcan la inmersión. Como ya vimos en otros títulos como Green Hell VR, aquí podemos encontrar un personaje que no atraviesa objetos con sus manos. Es muy gratificante ir a tocar una mesa y comprobar que no la estamos atravesando de lado a lado. Al igual que sucede en la versión PSVR 2, vemos a un buddy que no es capaz de eliminar enemigos que todavía no se han levantado, y enemigos que atraviesan constantemente puertas y paredes. Y al igual que en las otras versiones del juego, aquí los tiempos de carga son demasiado elevados, tanto al iniciar el título y continuar cualquier modo de juego, como durante ese impasse entre capítulos. Arizona Sunshine 2 en su versión de Quest 2 ofrece una experiencia muy divertida y entretenida que podremos y querremos disfrutar de principio a fin. Mejora en prácticamente todos los apartados a su primera entrega. Y ofrece un título muy a menú y directo que falla en conformarse con ser un shooter más, pudiendo haber sido un referente si hubieran optado por un gameplay más arriesgado y no tan guiado. Recomendamos jugar al juego a cualquier fan del género shooter y a cualquier persona que tenga interés por la temática zombie. Damn, it's gonna feel fucking good to get some justice. It must be the guy who bit him. Biker, he's patient zero. God, all this damn walking. I'm off of patient zero. Arizona Sunshine 2 es todo lo gamberro que esperábamos de él solo de vez en cuando. Y es por esto por lo que no alcanza la gloria que buscaba. Un desarrollo conformista por lo general que descarga su peso en la violencia extrema, su negro sentido del humor y esta vez transmitiendo la importancia de emprender un viaje en compañía de alguien tan importante como el mejor amigo del hombre. Sabe lucir por lo general en lo visual, entretenernos durante horas en solitario o en compañía y demostrar que los zombies no siempre deben tratarse como algo oscuro y aterrador, porque a fin de cuentas, ¿qué sería de la vida sin un poco de humor en ella? Just stay with me, stay with me. It's gonna be okay, bud. It's gonna be okay. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos su gran nivel audiovisual, el gustazo que supone acabar con los Fred con arma blanca, el humor y el drama a partes iguales, su desenfado jugable y poder jugarlo solo o en compañía. Y por la parte negativa o menos positiva, se echa de menos que sea más el mismo. Uso del inventario y recursos mejorables, funciones de PlayStation VR 2 básicas y desaprovechadas, estructura de misiones algo torpe y un modo horda sin contenido. Recuerda, tienes este análisis mucho más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio.
Me despido ya. No sin antes recordar que el juego de zombies que sale, juego de zombies que no toco ni con un palo. Pero si no os dan miedo los zombies, mucho menos debe dar miedo a suscribiros a este canal, ni temblar un poco al darnos un like, mucho menos tenerle a grima, darle a la campanita de notificaciones y que no se diga que no hay valor de dejar un comentario. Y si no hay miedo a la bancarrota, siempre nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los robianos y que la realidad os sea leve.